Bueno, gente, muchos de vosotros me preguntáis que por qué he mejorado tanto en Fortnite. Y bueno, es porque voy a una academia con pro players y os la voy a enseñar. Room tour de la academia de Global Esports Academy. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué? Pues aquí estamos. ¿Ya ha venido la gente? Sí, ya están todos aquí abajo. Ya están ahí, esperando para jugar. Este es Mario que, bueno, en el campamento de verano nos conocimos, ¿no? Pero aparte de Fortnite hay más programas, ¿no, Mario? Sí, tenemos el de League of Legends y el de Counter Strike. Y aparte del de Fortnite, Hugo, por ejemplo, está en el de Fortnite Seniors. Pero también tenemos Fortnite Juniors, y usamos la gamificación para enseñarles aspectos del currículo educativo del Ministerio de Educación. Entonces usamos el videojuego para enseñarles seno, coseno, tangente, matemáticas, lengua, geografía, de todo. Qué bueno, ¿con eso quieres decir que puede dejar de ir al colegio? No, hombre, no, todo es complementario. Esto es ocio y tiempo libre. Vienes, juegas, aprendes, de todo. Con la ilusión que no sabías, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Mario. Vamos para abajo. Chicos, ya hemos llegado, ya estamos aquí, hay diferentes salas de PS4, de PC, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a verlas. Os voy a presentar a Tatín, que es mi profesor, que me ayuda. Y bueno, Tatín. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poquito cómo es el programa de Fortnite. Pues bueno, el programa de Fortnite consiste en dos fases. Tenemos la de juniors y la de seniors. La de seniors la enfocamos más al tema de más técnico, más para que los chavales entrenen más fuerte, que averiguar sus puntos débiles y que crezcan más rápido como jugadores. El tema de juniors, que es para los chavales más pequeños de 10 años, 9 años, 8 años, que lo que hacemos es aplicar Fortnite para enseñarles un poquito sobre, a lo mejor, ciencias naturales, matemáticas, etc. Yo era jugador profesional de Counter-Strike durante más de... Bueno, llevo jugando más de 15 años a Counter-Strike y he estado compitiendo profesionalmente durante los últimos 7 años. Me contactaron y dije yo, ¿una academia de videojuegos? No puede ser, y yo venía de seguir compitiendo. Dije, no puede ser. Y me trajeron aquí a la academia, vi cómo funcionaban las cosas y dije... Tío, o sea, es lo que yo he estado buscando realmente toda mi vida, realmente. Ya que ya tengo una edad, ya dejo en plan de competir, pero sigo haciendo lo que me gusta y enseñarle lo que es la competición a los chavales más pequeños que vienen pisando más fuerte. Tienen más reflejos y ya uno ya que otro pues se va retirando ya, le sale barba, ya... Bueno, pues ahora nos vas a enseñar, Hugo, el sitio en el que estás, en la academia. Ok. Y nos cuentas un poco cómo trabajas con Tatín, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la rutina? Aquí hay diferentes salas, como podemos ver. También de PS4 y PC, ¿no? Hay de PS4 y PC, puedes jugar con tecla y ratón, con mando, que lo de tecla y ratón ahora veremos una historia. Y bueno, vamos dentro, ¿no? Venga, vamos dentro. Chicos, la academia, yo la conocí en el campamento de verano, fui y me encantó, era una semana y había de todo, se conjugaba el juego, los videojuegos con el deporte y con todo y me pareció muy divertido. También había restaurante, bueno, para comer, sí, restaurante, la piscina, hacíamos una hora de piscina y pues me encantó. Bueno, ahora voy a jugar. Vale, ajusta la bañeta y aquí ves, aquí tiene lo del filtro delante, ¿qué ves? El brillo del juego más, ¿cómo has dicho? A 50, que es lo que tiene por defecto realmente. Ya se ve en el escritorio que está más gris. Vale, ya te metes en mira ahora. ¿Qué otro personal tenéis en la academia, Tatín? Tenemos psicólogo deportivo, nutricionistas y preparadores físicos. Vale, ¿en tu época teníais preparadores físicos, psicólogos deportivos, nutricionistas? No, en mi época era todo realmente una locura.
hasta, bueno, hasta estos últimos 2-3 años que estuve compitiendo, en los últimos 2 años aproximadamente que estuve compitiendo, que ahí ya sí que se veían psicólogos deportivos y algún que otro club ya tenía su propio nutricionista, etc. Claro, la ayuda mejor de un psicólogo deportivo te puede dar las herramientas para ayudarte y que el juego te lo tomes de mejor manera, no te tiltes, no te cabres, no te enfades y saber cómo reaccionar. Es como un deporte más, si tú te pasas todo el día en casa jugando y sentado en la silla y tal, al final no pierdes reflejos, pierdes realmente todo. O sea, si tú haces una rutina con deporte, ejercicio o comer sano y tal, al final tú tienes más, como más energía en el juego y tienes más reflejos, estás más fresco, o sea, te notas más activo. Que estén focus, que cuando tengan que su entrenamiento en el videojuego, que estén al 100% en el juego. ¿Qué te llevas de CSGO a Fortnite para enseñarle a los alumnos? Sobre todo las herramientas para que mejoren más rápido, que conozcan lo que es la autocrítica, de verdad, ¿no? Sea una persona ser autocrítica dentro del videojuego. La clave para mejorar entonces está en conocer tus debilidades, donde falles, es la única manera de evolucionar. Exacto, ¿no? Y reconocerlas y evolucionar. Que si tú eres un perfil de jugador que reconoces tus errores y trabajas en ello, no pasa nada por reconocer, todo el mundo comete errores, hasta los profesionales cometen errores. Pero si tú lo reconoces y trabajas en ello, pues es más fácil evolucionar, en vez de cabrearte y decir soy el mejor de todos, soy el más bueno del mundo, tal. Está jugando en Baskonia, en eMonkeys, en G-Bot, Pain Gaming, también la primera época. Está jugando en Euphoria, un montón de equipos, realmente un montón de equipos. Tengo camisetas para aburrir. ¿Y cómo ha cambiado el mundo de los eSports desde que tú empezaste hasta ahora, que es una industria totalmente floreciente? Pues cuando yo empecé, prácticamente había ratones con bola. Y el premio en un evento era a lo mejor una alfombrilla aquí en España. Era una alfombrilla o otro ratón con bola diferente, de mejor calidad. Y he ido viendo lo bueno que he ido viendo paso a paso cómo ha evolucionado hasta el día de hoy prácticamente, o estos 2-3 años atrás, y ya está totalmente profesionalizado el sector, aunque falta un empujoncito más en España, pero ahora ya desde sueldos, que puedes vivir de ello prácticamente, o sea que ya no es una locura. Hace 10 años me decía mi madre, este niño con las pistolas, ¿tú crees que eso no sé qué te va a comer tal, no sé cuánto? Pero que hace 4 años yo estaba viviendo de los videojuegos, ¿sabes? Prácticamente era mi vida los videojuegos y tenía mi rutina. O sea, yo me iba al gimnasio, que salía de casa, que luego está mi madre, mira las pistolitas, salía de casa, iba al gimnasio, tenía a mi pareja, su día y tal, hacía vida normal y luego tenía mis 8 horas de entrenamiento como un trabajo normal y corriente. Tenías tus 8 horas, más o menos te las ordenaba las horas, a lo mejor 4 o 5 horas con el equipo, luego una hora individual, una hora de ver demos para mejorar, siempre ir mejorando. Y ahora ya es eso, sueldos, psicólogos, ya se ha vuelto como pum, una locura. Y ya las dos últimas preguntas. La primera, ¿tú querrías que Hugo se pasara, o por lo menos probara, teclado y ratón porque está con un scuff? Sí. Yo a Hugo Márquez le quitaba rápido los joysticks y le pondría con teclado y ratón, sí. O sea que tienes un año para convencerle, ¿no? Sí, y ya digo que le convenzco yo en menos tiempo todavía. En un mes se pasa teclado y ratón, que es lo mejor. Bueno, poned en comentarios si queréis que Hugo Márquez se pase a teclado y ratón con tatín, ¿vale? Y la última pregunta, ¿a tus alumnos les obligas a dejarse barba? No, porque a algunos no les sale. Aunque ojo, hay alguno que otro alumno que le empieza a salir. Pero no les obliga a dejarse barba. Evidentemente no les obliga a dejarse barba. ¿Tú crees que veremos a Hugo Márquez en el futuro con teclado y ratón y en algún equipo de deportes electrónicos con barba? Sí, yo creo que le veremos con y sin barba en algún equipo profesional de deportes electrónicos. Muchas gracias, Tatín. Un placer a vosotros. Muchas gracias. Hugo, a ver si te está saliendo la barba por aquí.